La Universidad del Magdalena inicia el periodo 2021 con 14 estudiantes de intercambio nacional e internacional. Los estudiantes provenientes de universidades en Francia, México, Italia y Bolivia, así como también de universidades colombianas, ya iniciaron su aventura académica en Unimagdalena. Para mí es muy importante porque estudio psicología y la visión de esta facultad es muy diferente dentro de los países. La zona me parecía muy interesante, muy bonita y espero poder aprender mucho de la cultura, espero poder aprender mucho de las materias, pues aprender lo más que pueda en la aula de clases. Quiero ampliar mis conocimientos, mejorar mi capacidad en las finanzas, que es lo mío, y pues conocer aquí mucha gente que a futuro yo creo que van a ser mis colegas. Cada año son más los universitarios de países de Europa y América Latina que desean realizar estudios de intercambio académico en esta casa de estudios superiores. Muestra que no solo estamos enviando estudiantes a que hagan sus estudios en el exterior de doble titulación y que hay interés nuestro en salir, sino también hay interés de nuestros socios en venir acá y también tomar cursos con nosotros y graduarse con nosotros. Entonces, creo que es una muestra como del avance y la madurez del proceso de internacionalización. Institución que se ha convertido en referente de calidad e inclusión para los estudiantes de distintos países del mundo. Te expande tus pensamientos, o sea, maduras, y es como que tú aprendes a saber qué es de la vida, qué es estudiar en otros, aprender otras culturas, y eso te hace crecer como persona. Esta universidad es de alta calidad, muy buena en todo, entonces por eso fue mi motivo para hacer el intercambio. Es así como Unimagdalena sigue demostrando sus importantes avances en excelencia académica, puesto que el intercambio que inician en este semestre los estudiantes de distintas nacionalidades y del país es el resultado de las estrechas relaciones de la Universidad del Magdalena con instituciones con las cuales tiene suscritos convenios de cooperación.